prácticamente liberándose a los 6 detenidos que se ha tenido recientemente en los enfrentamientos del aeropuerto de la ciudad de Juliaca. Son liberados y a partir de estos momentos los detenidos. Así nos golpearon, ya ustedes son terroristas, diciendo así nos han golpeado. Entonces nosotros ni un motivo, no hemos hecho nada, pues uno de los que hacen, yo somos muy, muy inocentes, somos de esa parte. No hemos hecho nada, así nos ha hecho. Y luego nos ha robado todavía. Esos policías son inconscientes. Ahora al doctor también lo me estoy suplicando. Yo prácticamente en esto y título se lo han robado. Mochila, todo, mi celular, mi lata, todo se me lo han robado. Incluso una metralleta así, hechizo de de fierro. Ese me lo han puesto a mi mochila. Yo estoy viendo todo. Pero si te reclamas, un palmazo en la cara, todo así, golpeando con rodillas, así todo nos ha hecho. Salgamos de este en libertad, en vista que nosotros no hemos hecho nada, ni un tipo de crimen. A lo contrario, nosotros hemos sufrido una serie de atropellos. Uno, maltrato psicológico, maltrato físico. Por ejemplo, el día sábado, desde 5 de la tarde hasta 3 de la mañana, parados frente al a una pared, así sea frío. Si te volteabas, me mirabas a un efectivo policial, ya estamos recibiendo tortura por todo lado, sea patada o puñeta, aunque sea con su armamento. Entonces, señores, señores de la prensa, señores del padre de familia, como nuevamente agradecer, en vista que a partir de la fecha ya estamos en libertad y estamos comprometidos para seguir nosotros, estar siempre velando también. Espero que nuestros abogados también, si alguna actividad siempre en defensa de nuestra patria que esté, siempre ellos también nos han dicho que van a estar comprometidos. Para nosotros es una alegría el día de hoy retornar con los hermanos en libertad. Se han unido 6 abogados en esta fecha para poder defender a la población. Personas que han sido injustamente detenidas. Se han realizado las diligencias desde el día jueves en la noche y hemos culminado el día de hoy. Pueden ver que la Fiscalía ha expedido la orden de libertad. Lamentablemente el proceso va a continuar ahora. Sin embargo, nosotros hemos batallado durante todas estas diligencias que se han realizado para esclarecer los hechos y tratar de demostrar que nunca hubo participación de nuestros hermanos. La batalla continúa, la represión del Estado sigue siendo fuerte, mantengámonos unidos y creo que al final tiene que primar la libertad. Libertad de ciudadanos como Celestino, que vienen de Coaza a defender la democracia y a protestar únicamente, y se ven involucrados en estos Thank you.
es el Templo Plaza de Armas, es el Templo Plaza de Armas de la lucha del pueblo. Así es, hermano, también la lucha de la lucha también. ¡Ánimo, ánimo, compañero!